¿Desea algo más, señor? No, gracias. Está bonita la ayudante. ¿Tú no vas a comer nada? Nada, después. No es algo, que tengo que decirte algo. ¿Te gustan los hombres? Es eso. Vamos, David, vamos. Estamos en un taller de actuación. Y puede que seamos actores aficionados todavía. Pero la sensibilidad, mírame, y el ojo para los sentimientos lo tenemos. Además, para hablarte claro, creo que todo el mundo en el taller se ha dado cuenta de que tú eres gay. ¿Gay? Sí, ¿no? ¿Qué gay? Yo no soy gay, man. Simplemente que no me gustan las mujeres. ¿Ya? Vamos. ¿Qué? Pero si no te gustan las mujeres, entonces tú lo crees maricón. Un maricón no. Mírame, Randy. En primera estás en mi casa, ¿me estás oyendo? Y en segunda, esa palabrita, ese término, como tú dices, maricón, resulta muy ofensivo, ¿viste? Disculpa, mi hermano. No quise ofenderte. No sabía que te ibas a molestar tanto. Sí, sí. Ven acá, David. ¿Y tú has estado alguna vez con una jeva? ¿Para qué tú quieres saber eso? Yo nunca he estado ni con una mujer ni con un hombre. Entonces, ¿cómo tú sabes si te gustan las mujeres o los hombres? Tienes que probar. Ah, porque cuando voy por la calle, nada más me llama la atención mirar a hombres, ¿ya? No, está duro eso. Tienes que probar y entonces después tú decides, ¿no te parece? Claro, mira, atiéndeme para acá. Yo tengo una amiguita que es tremenda candela. Ella se dedica. Tú tienes dinero. Tú tienes dinero ahí. Pero mi mamá tiene en el cuarto, yo sé dónde está. Bueno, voy a buscarlo. Que hoy tú vas a saber lo que significa estar con una mujer. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tú no querías salir de dudas? Bueno, sí. Dale, compadre, estás lento, voy a buscar dinero, que yo voy a llamar a la jevita. Dale, muévete. Diana. La mía, ¿tú estás ahí? ¿Todo bien? Mm. Tengo un puntico ahí. Son 3.000 pesos, un momentico, nadie se va a enterar. Dale, vamos a meterle. Dime si te sirve. Dale, cállate la boca, ¿dónde estás? No le tanta mierda, siempre estás lo mismo ahí hablando mierda. Me voy a trabajar poco a poco. Dale, dime si te sirve. Dale, una hora. Dale, le metemos. Dale. Me busqué 2.000 en un momento. Esta gente con dinero son una mina de oro, ¿verdad? Diana, están tocando la puerta. Abre, que estoy cocinando. Un momento, por favor, voy. Voy. En mi casa no te quiero, cojones, ¿oíste? En mi casa no te quiero. Te quiero lejos de mi familia, ¿oíste? En mi casa no te quiero, mi amor, ¿por qué suéltalo, quiero en mi casa? Suéltalo, coño, que está enfermo. Aguanta. Los dos estafadores juntos de nuevo. O mejor dicho, el estafador y la puta descarada, zorra, ladrona, drogadita. ¿Terminaste de ofenderme? Yo podría ser una drogadita, una borracha, todo lo que tú quieras agregar, una puta y todo lo demás. Pero ahora estoy sobria. Y así tú me conociste y te enamoraste de mí, ¿no te acuerdas? Déjalo, Brianda. Déjalo que se vaya, Brianda. Al final el error fue mío, tratar de buscar a mi familia otra vez. ¿Familia? ¡Vivo, mira! Buscaste un camión de mudanza y mudaste la casa completa. Y te fuiste para Ecuador, me dejaste solo con el viejo, el carajo. ¿Qué familia de qué? Me equivoqué, coño, yo me equivoqué. Me salvó que el viejo te quisiera más a ti que a mí, coño. Me dolió, coño, que ustedes me dieran la espalda en los momentos más difíciles. Oye, tú eras un vago de mierda que no hacía nada nunca. Un descarado, viejo. ¿Estás hablando? En mi casa no te quiero. Te quiero lejos de mi familia, ¿viste? Yo solo tenía 17 años cuando mi mamá murió.
quería morirme con ella, coño. Yo quería morirme con ella. Porque ustedes me traicionaron, me dieron la espalda en los momentos más difíciles. En los momentos. Joel, ¿quién es ella? ¿Qué? Tú sabes que él es hipertenso. Y con esto de SIDA se le ha agudizado mucho más y los médicos ya no cuentan con él. Le han dado dos preinfartos. Ya lo dejaste solo una vez cuando era un niño. No vuelvas a cometer el mismo error dos veces. Ya basta, que ya se fue. Ay, Dios mío, ¿cómo nos quedó esto? ¿Qué cómo nos quedó? Nieto, nos quedó buenísimo. Y después dice que no me quieren en el taller. Después de esto yo estoy nominado a un Oscar, un Grammy, qué sé yo. Ya, si no me quieres, se está perdiendo tremendo talentazo. Ay, Dios mío, oye, menos mal que tú no estabas borracha. Porque si no hubiese metido la pata y lo hubiese cagado todo. ¿Cómo me quedó lo del SIDA? Me impresionaste. ¿Viste? Yo, a mí se me daba muy bien eso de la improvisación. Cuando yo era jinetera, tenía que estar improvisando con todos los yumas para poderle quitar la data de esa historia. Oye, ¿tú crees que se lo haya perdido todo? Niño, claro. Tu hermano es un loco de la calle y es así, pero a él lo que le mata son los sentimientos. Ahorita me está llamando para saber cómo tú estás. Mira, déjame irme a servir. Ay, Dios mío, por Dios. Pablito, por favor, ahora cuando salgas, dile a Kevin que necesito hablarle. ¿Tiene el problema? Pablito dijo que querías verme. Sí, por favor, necesito hablarte. Siéntate, por favor. Mamá. Niña. Mamá, ya terminé las clases. Me soltaron temprano hoy. Le dije al maestro que tenía hambre y me dijo que me fuera. ¿Y eso qué cosa es? ¿Cómo él te va a dejar ir así como así? Él dijo que con el regalo que tú le hiciste por su cumpleaños, que no fuera más a la escuela en todo este curso, que me aprobó el grado. Mira, dile a Pablito, el fotógrafo que está allá afuera, que te lleve a comer algo. Mami, dame eso. No, mi amor, estos no son para ti. Y dile, cuando regrese, que me vea, que no se vaya a ir, ¿oíste? Está bien. Me encanta que seas Maceda, mami. Estos niños de hoy en día están acabando, ¿verdad? Acabando, ¿no? Acabando estás tú. Mira, Kevin, yo no quiero empezar a discutir como de costumbre. A ver, yo sé que yo no te caigo bien, pero lo que tengo que hablar contigo, a ti te conviene. Roxana, déjame aclararte una cosita. No es que tú no me caigas bien. Es que tú no le caes bien a nadie aquí, chica. Bueno, la única que te adora es tu hija y porque eres panceta. Kevin, ¿tú sabes por qué tú sigues trabajando con nosotros acá en Media Habana TV? Déjame adivinar, chica. Ah, claro, porque soy el padrastro de Joel García. ¿Eh? Profesor del taller y director de Media Habana TV. Y en cualquier momento, si me votas, vendrá Mercedes, su mamá, mi mujer, y te armará un escándalo. ¿Adiviné? Además de eso, es porque tú eres el mejor asistente de dirección que yo conozco. Y tú sabes que yo en este medio conozco mucha gente. Gracias por la parte que me toca. A ver, Kevin, yo creo que ya es momento de subir un escalón en la escalera evolutiva. Se dice cadena evolutiva, Roxana, que eres la productora de Media Habana TV. Mejor ese lenguaje, por Dios, ¿no? Kevin, me cago en el coño de tu madre. Deja de estarme rectificando, chico. Deja de estar rectificando y escúchame, que lo que te voy a decir es importante. Te escucho. ¿Qué?
ya. ¿Ustedes están esperando por mí? No. Tranquila, Analía. No me de eso. No hay apuro. No estamos apurados. Tranquila, niña. Bueno, yo lo decía en caso de que ustedes tuvieran que discutir algo. No, mi amor, no. Tranquila. No hay nada que discutir. Tranquila. Toma de tu tiempo. Tía, ven más de guía. Mira, Analía, coge esto. Termina de comerte eso en el cuarto. Dale, que Dante y yo tenemos una cosa seria de conversar. Arriba, Analía. Tía, nada. Tía, nada. Mírame para acá. La niña no tiene la culpa de lo que nosotros vamos a hablar. Aquí el culpable de todo eres tú, que te la pasas sonriendo con cuantas mujeres te topas en la calle. Amor, ¿por qué dices eso? Si tú sabes que tú eres la mujer de mi vida, yo te amo. Sí, yo soy la mujer de tu vida. En eso tienes razón. La única mujer que te recogió aquí en La Habana, si no estuvieras durmiendo en un parque. Todos los palestinos son iguales. Pero eso de palestino no, que tú sabes que yo soy nacido y criado aquí en La Habana. Lo que pasa es que tú sabes lo que hubo con... Ese cuento de tu casa ya me lo sé. Ahora, yo quiero que me contestes una cosa y que seas sincero. Dime, mi amor. ¿Tú estás con la rusa ricachona esa? Amor, tú sabes bien que esa mujer lo que vino fue a proponerme un trabajo. Un trabajo en su casa para cantar, va a haber muchas personas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué día es el trabajo? ¿Qué día es la fiesta esa? ¿La fiesta? Sí. ¿La es domingo? ¿Domingo es la fiesta? Llámala. Amor. Llámala. Juni. Ponme la llamada en altavoz. Juni, no. Llámala, Dante, y pon la llamada en altavoz. Esto es cosa de secundaria, Juni. Llámala, Dante. Llámala. No somos unos muchachos para estar en esto. Llámala. Espera. Oye, vaya, no puedo creer que estemos yendo a puntos, ¿verdad? No contesto. Te dije que era en altavoz antes, dame. Amor, está ocupado, no contesto. En altavoz antes. Dame el teléfono. Juni. Dame el teléfono, terminamos antes. Vaya. Al límite has llevado la situación. Chocolatín. Te quedaste con ganas de comer carne rusa. ¿Chocolatín? Hola. A ver, hasta ahí realmente son 2-3 meses. Después de ese tiempo entran ya en un proceso que puede ser el programa de decisiones o vamos a ver qué pasa, pero realmente es una serie de televisión. ¿Puede ser? Claro. Encantado, mi hermano. ¿Quieres mi teléfono? Bueno, nos vemos. Claro. ¿Qué usted decía? ¿Es para el taller? No, yo soy la madre de Claudia, su alumna menor de edad con la que usted se está acostando. Sheila, ¿tú sabes dónde fue mami? Me hace falta que me pase un dinero de su tarjeta y no me conteste el teléfono. Es un momentico. Lee, ¿qué te he dicho de meterte en las conversaciones ajenas? Que las personas que se meten en lo que no le importa son personas maleducadas y chismosas. Sí. Ve al cuarto y tráeme el teléfono, por favor. Sheila, ¿dónde fue mami? Y a mí si no me des la muela visca esa, que si las personas chismosas no tienen educación ni nada de eso, que yo no tengo 5 años. Claudia, mira, tú estás enferma y lo sabes. Deja la obsesión esa que tienes ya con el profesor de actuación, que eso es un capricho tuyo, pero aparte de eso es parte de tu enfermedad. Mi mamá fue a ver a llover, ¿verdad? Claro, mami está haciendo lo correcto. Este profesor ni siquiera sabe de tu enfermedad y lo que está haciendo es aprovechándose de ti. Sheila, ¿qué aprovechándose de qué? Ya yo tengo 21 años y yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tienes 21 años, Claudia, pero estás enferma de la cabeza. O a ti se te olvida que tú todavía tomas pastillas para eso. ¿Enferma de la cabeza? Tú vas a ver ahora. Claudia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que ahora mismo voy a recoger todas mis cosas y me voy de esta casa. ¡Claudia! Juni, por favor. ¡Vete de mi casa! ¡Juni! ¡Vete de mi casa! ¡No quiero saber a ti! ¡Vete! ¡Juni, mi vida! ¡Te estás jugando un vaso de agua! ¡La rusa! ¡No me mires a la cara! ¡Te estás jugando un vaso de agua! Vete, ¡Dios, mi amor! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero saber de ti! 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 ¡No quiero saber de ti
Bueno. Me quedé esperando por el libro. Perdón, es que estaba enfermo. Yo creí que te habías arrepentido de verme. Es que suele pasarme mucho cada vez que conozco a una mujer bonita. ¿Y yo te parezco bonita? Si la belleza fuera verso, tú serías las letras de mi poema. Si la belleza fuera forma, tú serías la silueta. Pero la belleza no es nada de eso. La belleza eres tú. Cuando me miras, cuando me enamoras, como ahora. Bien, bien. Mi papá salió hace un ratico. Uf, tu papá volvió a salir. Y yo que quería hablar con él. Hey, Johnny, ¿qué tal, mi niño? Hola, Mercedes. ¿Cómo te estás, mi vida? Bien, 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 bien. Mire, Mercedes, yo quería disculparme por lo que pasó ayer. No te preocupes, mi vida. Si al final tú eres el tío de mi nieta y el hermano de mi hijo, es lógico que lo tengas que venir a ver aquí a esta casa. Mercedes, pero yo sé que a usted le gustan las cosas. Le gustan las flores. Y por eso yo le traje un regalo. Mire, lo que le traje para usted. Ay, gracias, mi vida. Gracias, mi amor. Y para mí, tío, no hay nada. Pero ¿cómo tú crees que yo no le voy a traer nada a mi niña linda? Mira lo que te traje aquí. Ay, gracias, tío. Mercedes, mira, yo quería decirle... Disculpa, disculpa un momentico, disculpa. ¿Y esta niña qué hace aquí con ese maletín? Buenas, Mercedes. Mi nombre es Claudia. ¿Usted sabe quién soy yo? Bueno, yo te he visto a ti en el taller de mi hijo. Tú eres alumna de él, ¿no? No solo su alumna. Yo soy ahora la mujer de Joel. Y vengo a vivir a esta casa porque estoy embarazada. ¿Qué? Mis pasos que estremezca el bosque y pelearé por ti, como me dijo mi mai. No deje de existir porque tarde o temprano lo vas a lograr. Y si crees por un momento que lo que hago es un fracaso, te invito a que no dejes nunca de seguir mis pasos. Puede que a veces piense que yo pierdo la razón, pero es que lo que hago pongo el alma y el corazón. Hoy vengo pa' quedarme con todo, mostrarte de lo que estoy hecho. Hasta que caiga la noche, hasta que un día se sientan tan fuerte mis pasos que estremezca el bosque. Y pelearé por ti, como me dijo mi madre.